La vereda, Ay, se va a meter Trato el auto acá, Se ¿eh? choca el auto. Aplastados ver? en vivo y en directo lo que sería. Bueno. Dijiste que está hermoso afuera. Lindísima. Mañana me asomé un ratito. Está templadito, no sé si me pareció a mí o qué. Pero qué linda que está la mañana calentito el sol. Sale un ratito, vas a ver. Ahora, ahora, me voy a, a hacer una escapadita. Solcito sin viento, un otoño hermoso en nuestra ciudad de Brinkman. Volvemos a exteriores porque tenemos también que seguir presentando material en otro sector de la ciudad donde el solcito también está presente. ¿eh? Lo saludamos a Diego una vez más, el Nuno Móvil que anda por la calle, vas a saber dónde estará. Hola, Diego. ¡Ay! Pero mirá qué cara de Robert. Bueno, Daniels. chicos. Sí. Eh, sí, damos fe, damos fe que está muy lindo, como lo decían recién. Aquí estamos nosotros en la plazoleta de la familia y al sol está hermoso. Así que capaz que tengamos una linda siesta para venir seguramente a este lugar o, o a los espacios verdes de Brinkman y tomarse unos mates. Va a estar sí. muy lindo. Eh, les, bueno, a usted tenemos otro modo para No lo vemos lindo, digamos sí. la verdad. Sí menos, horrible, la, digo. menos <laughs> la señal del celular <laughs> eh, pero hoy no va a ser día para usar la señal claro me parece <laughs> andamos con, con 4g hoy claro así que eh, mejor vamos con las imágenes de apoyo que Dale, tenemos del sí. viernes porque cerramos la semana con las patronales de viñón allí en la ah. colonia recuerdan ustedes el acto de la mañana muy frío la misa y a la tarde tuvimos esto, la, en, el reconocimiento por los 25 años de la filial de Mutual Centro allí, justamente en Colonia Viñó, que desde 1999 se ha elegido justamente esta fecha para poner en funciones esa filial y que, bueno, el éxito lo, se ve en las imágenes. Uh -huh. eh, comenzó allí en un edificio, en el propio municipio, en, con una oficina y hoy con esta sede muy bonita allí en, en Colonia Viñón, como decíamos. Felicitaciones a toda esa comunidad, a toda la familia rojinegra de Mutual Centro y los dejamos con los discursos de eh, Darío Tomatis como presidente de, de Mutual Centro y de Evangelina Viña, la intendente de la localidad. Dale. Bueno. Nos quedamos con eso. Gracias, Dieguito. Hasta luego. Chao, chicos. Allá hace 25 años, en el año 1999, el Consejo Directivo, que en ese momento estaba presidido por Ricardo Ferrari y un grupo de dirigentes, con los pocos años que tenía Mutual Centro, decidió este, abrir y brindar los servicios a, a localidades y ciudades fuera de nuestra, de nuestra ciudad. Y por eso se creó la, la filial de Colonia Viñón. En ese momento, si no mal recuerdo, estaba Stephanie de Intendente, Raúl de Stephanie, y bueno, en conjunto con él, con el apoyo de la municipalidad y de todas las instituciones de, de, de la localidad, bueno, llevaron adelante este, este hermoso proceso. Hoy, afianzado, bueno, hace ocho años, como decía Milcar, eh, demostrando de que seguimos, este, queremos seguir trabajando y apostando a lo que es la localidad, eh, inauguramos nuestra nuestro local propio de, de la filial. Donde traemos todos los servicios, todos los servicios que brindamos en nuestra casa central, están a disposición de la gente de Colonia Viñón y la zona rural. Como así también lo que es Fundación Construirnos. Como ustedes sabrán, Fundación eh, ha invertido en terrenos acá en la localidad para seguir construyendo viviendas, se han entregado viviendas en, y locales comerciales, si mal no recuerdo acá en, en Colonia-Villón, así que nosotros le damos una, una real importancia a esta localidad y a esta filial. Así que, ¿qué mejor que festejar estos 25 años? En, yo creo que fueron muy acertados haberla inaugurado y haberla, habiendo comenzado justo en los festejos de, de la ciudad, de la, perdón, de la localidad de Colonia-Villón. Así que, bueno. Esperemos de nuestra parte seguir trabajando, agradecer al personal que permanentemente está en la filial actualmente, Marianela, que trabaja todos los días y atiende y brinda los servicios en perfectas condiciones, como así también todas, eh, Paola, Paola vi por ahí también, han pasado y circunstancialmente también viene a atender acá a nuestra filial. Muchas gracias. ...y volver a saludarlos por la fiesta del pueblo... ...y bueno, y estamos a disposición para... ...tanto la institución, a través de Fundación Construirnos... ...como Mutual Centro, para todo lo que ustedes necesiten... ...gracias. Esta institución es una institución más de Viñoy... ...no solamente... ...un anexo de una institución mayor que es de Brinkman... ...sino que eh, trabajamos tan mancomunadamente... ...con comunidades vecinas... ...y esto es un claro ejemplo de ello... ...tener hoy una una parte de esa gran institución que es la Mutual Centro Social Aquí, hace ya 25 años, la verdad que nos llena de orgullo y nos satisface. Los gobiernos locales siempre tenemos una función básica y muy importante que es tratar de darle soluciones a necesidades de los vecinos. Y creo que la Mutual viene a complementar esa tarea. No solamente por las actividades económicas que pueden realizar acá los vecinos de Colonia Viñó y de toda la zona rural, sino también porque llega con otros servicios, como decía el presidente, llega con la Fundación Construirnos, que nada más ni nada menos es la solución habitacional para ciudadanos de Viñón, que hay muchos que, que ya han tenido su casa a través de esta fundación, colabora con las instituciones locales, con el club, con las escuelas, para distintas cosas, no solo en aportes económicos, sino también a veces en el apoyo con lo que tiene que ver con el mutualismo y el cooperativismo. Así que creo que 25 años es un, muy poquito si pensamos en nuestra edad, pero eh, son muchos años de trabajo y ojalá que redunden muchísimos años más. Que no creo que estén los 50 años yo como intendente, pero sí acompañando la institución porque de esto habla del desarrollo local, no solamente eh, las instituciones de pueblo, sino instituciones de otros lados que se animan a apostar y a ayudar al crecimiento de la comunidad. Y bueno, y también da trabajo, ¿qué más, qué, qué más pedir? ¿no? O sea, vivienda, trabajo, colaboración con otras instituciones. Así que un agradecimiento especial, felices 25 años a la mutual aquí en Colonia Viñó, que sean muchísimos años más de trabajo mancomunado. Y, Quiero hacer referencia hace dos años o tres, me parece, con Mario, creo que empezaba la, la gerencia, decía, che, tenemos que reactivar esto. Y se reunía bastante con el secretario de Gobierno y bueno, pudimos armar un trabajo muy lindo que también le dio un empuje importante y también se afianzaron muchos lazos de trabajo conjunto con el municipio, que ya está, están instalados, así que de acá en más van a seguir creciendo. Eh, gracias, señor presidente, y las puertas de Colonia Viñó siempre están abiertas para, para todo lo que la mutual quiere proponer aquí. Muchas gracias. Uh -huh. Muy bien, ahí también viendo, yo no conocía la sucursal, eh, las instalaciones muy, muy linda. linda muy eh. Felices 25 años, lo dijimos y saludamos el mismo viernes. Esta actividad tuvo lugar allí por la tarde con el descubrimiento de estas placas con las autoridades allí en Colonia Viñó, así que.